Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que están conectados con nosotros aquí en Telemedellín para que hablemos de vida saludable. Señorita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu. Feliz comenzar esta semana acompañada de todos ustedes para aprender juntos herramientas para que vivamos una vida bonita, vivamos una vida más tranquila, una vida llena de amor. Así es, y hoy queremos hacer ese llamado para que Colombia sea solo una. Acá no tenemos que estar divididos, podemos pensar diferente, respetando lo que piensa el otro, pero somos solo uno, somos colombianos y los colombianos somos buenos, los paisas somos buenos, así que llevémonos ese mensaje en el corazón, en el alma y seamos sensatos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y por supuesto también con lo que decimos. Así es, hoy traemos unos temas que me encantan, pero antes de eso quiero recordarles que se pueden quedar ahí conectaditos a través también de Facebook en la página del canal Telemedellín y también que nos pueden llamar, que se pueden comunicar con nosotros, con nuestros invitados, así que coja esa tacita de té, ese cafecito, ese chocolatico, o el desayuno también, si no ha desayunado, ¿cierto? Y quédese ahí conectadito con nosotras porque vamos a tener unos temas hoy que me encantan. Me gusta porque vamos a hablar el tema de las emociones y las enfermedades, o las enfermedades y las emociones. Ahorita vamos a descubrir de dónde llega una, a qué punto llega la otra y realmente si sanamos la emoción, ¿podemos sanar la enfermedad? Vamos a hablar de ese tema. Y también vamos a tener a una experta que nos va a acompañar para entender un poquito más sobre las plantas o esas flores que podemos tener en la casa, cómo debemos cortarlas, cuidarlas para que nos duren más, Manu. Así es, y pues seguimos viviendo el tema de la pandemia, muchas personas pues han pasado ya por el COVID y hoy vamos a hablar de rehabilitación pulmonar post-COVID-19, así que por favor, si tiene alguna pregunta, no se quede con ella, aproveche ese espacio. ¿Cuál es la línea telefónica? Se las doy de una vez, 307-42-9256 para que ustedes nos llamen o allí en el Facebook Live también estamos prestos para que ustedes hagan sus preguntas y las podamos responder. Pero hoy tenemos una frase hermosa, Manu, que quiero que la leas antes de comenzar entonces. Listo. Con nuestro primer invitado. Me encanta, vámonos con esa frase del día aquí en Mi Parque, Tu Casa. Cuenta que no estás obligado a aguantarlo todo, que la paciencia tiene un límite y que la vida está hecha para ser disfrutada y no soportada. Perfecta para este primer invitado porque cuando digamos que nos sacas ese malestar, pues ese malestar te puede enfermar. Y por eso entonces empecemos con nuestro primer invitado, Manu, para hablar de emociones y enfermedades. Y hoy nos está acompañando aquí en el set de Mi Parque, Tu Casa, Mario Tobón, terapeuta emocional, teólogo y coach de vida. Mario, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un placer estar en este programa. Mario, vamos a hablar entonces del tema de las emociones y las enfermedades. Uno habla de emoción y después de la enfermedad, o uno puede hablar de enfermedad y después de la emoción. Bueno, lo primero sería definir qué es la emoción. Sí. Es una reacción psicofisiológica a un evento que me pasa. Entonces, primero está la emoción y luego viene la, como resultado, okay, el cuerpo la somatiza en forma de enfermedad. Entonces, por eso es tan importante la gestión de las emociones. Por eso es tan importante aprender a autoevaluarse. Por eso es tan importante aprender a gestionar, a administrar, a manejar las emociones. Todos los días, los seres humanos somos seres esencialmente emocionales. Entonces, esa emocionalidad nos hace reaccionar con el día a día. Cada persona tiene un nivel de conciencia muy distinto. Hay personas que le sucede algo y reacciona de una manera. Y a otra persona lo mismo, reacciona mucho más fuerte. Claro. Entonces son niveles distintos de conciencia. Por eso las emociones son tan potentes, una energía súper potente que se necesita aprender a gestionar. Ahí es cuando hablamos entonces de inteligencia emocional. Sí, y saben que con lo que estás diciendo es como nosotros también empezamos a llenar esa tacita de emociones. Cuando nos pasan esos episodios o esas situaciones tan una y otra vez y nos llenamos y no sabemos cómo exteriorizar, pues puede ser que ahí es cuando nos empecemos a enfermar.
Yo creo que sí, Mario nos va a enseñar hoy un poquito sobre este tema, porque yo digo, bueno, hay personas de diferentes personalidades, obviamente, donde unas son más tranquilas, las otras son explosivas y no controlan muy bien ese tipo de emociones fuertes, y ahí es cuando empiezan a guardárselas, o muchas veces explotan, pero no saben cómo controlarse, y vienen un montón de situaciones después hablando de las enfermedades. Sí, sí, y recuerden que tenemos una conexión entre la parte mental, emocional, psíquica y orgánica, y todas se trabajan al mismo tiempo. Entonces, si me sucede algo o tengo una emoción que no he sanado, una rabia, un enojo, una venganza, una emoción muy negativa, de muy baja vibración, pues las células del cuerpo van a responder, porque el cerebro controla las células del cuerpo. Entonces, el cerebro necesita resolver el estrés que tiene la persona y lo resuelve a través de un síntoma. Tengo dolor de cabeza, tengo gastritis, me duele la espalda, tengo cáncer, tengo fibromialgia, tengo problemas de tiroides. Es porque ya a través de mucho tiempo, 5, 6, 7 semanas, 1 mes, 2 meses, la persona no ha solucionado un conflicto. Eso es lo interesante. Pero venga, lo interrumpo ahí. ¿Esas enfermedades que usted acabó de mencionar están entonces ligadas al tema de no haber solucionado una situación? Listo, perfecto. Sí, es lo que llamamos el bioshock. Ajá. El bioshock es un círculo que sucede instantáneamente, que es que algo me pasa imprevisto, no tiene solución, ¿sí? Es muy dramático, y me siento solo para solucionarlo. Entonces, esas cuatro cosas que se combinan forman el bioshock y mentalmente se quedan guardadas en el inconsciente, y luego, con el tiempo, salen a manera de enfermedad a través de una somatización. Quiero, pues, ¿qué tal si mencionamos algunas de las enfermedades para que nos puedas decir a qué están ligadas? Si yo te hablo de enfermedades autoinmunes, que cubre muchas, ¿qué se podría decir? ¿A qué emoción o a qué situación, a qué estoy atrapado ahí que no he podido solucionar? Mire, pongamos un ejemplo bien sencillo, la gripa. Sí. Que es una baja muy sensible de las defensas del cuerpo. Sí. Entonces dice, ¿yo por qué tengo tantas gripas? ¿O por qué tengo tanta gripa? O sea, la persona en su territorio, en su vida, en su casa, en su trabajo, etcétera, tiene problemas de relacionarse con los demás, tiene peleas, tiene broncas, tiene dificultades. Entonces, esos choques hacen que la persona se estrese demasiado, ¿sí? Esas peleas lo estresan demasiado y baja las defensas del organismo. Al bajar las defensas, entonces fácilmente capta un virus y le da gripa. Eso es así de sencillo. Otro ejemplo bien interesante, el cáncer. Uh-huh. El cáncer que le da a las mujeres, por ejemplo, cáncer de mama, es diferente si es derecho o izquierdo, pero si fuera izquierdo, significa que tiene una situación que ella quiere amamantar a todo el mundo, esa mujer. Quiere solucionarle los problemas a todas las personas. Quiere controlar la vida de los demás. Quiere que todo el mundo esté feliz, pero ella no es feliz. Entonces, son personas, son mujeres que se dedican demasiado a los demás, son muy serviciales, le controlan la vida a todo el mundo, pero ese querer ser la mamá de todo el mundo va generando cáncer en mama. ¿Por qué? Porque ella no se siente suficiente para todo el mundo. Es un conflicto. ¿Y si es el derecho? Y si es el derecho, es pareja. Tiene problemas porque su pareja se convierte en su hijo. O su pareja no, ella no siente que no es suficientemente buena para su pareja. Entonces eso crea un conflicto mental y emocional, y con los días, con el tiempo, va desarrollando un cáncer de mama en el lado derecho. Entonces, dependiendo del órgano, es la manera de interpretar qué tipo de emoción tiene la persona que no ha solucionado. Mario, pues hablando de estos tiempos donde vemos las personas muy tristes, llorando muchísimo, las personas que ya pasaron inclusive por COVID, ¿cómo empezar a gestionar bien esas emociones para no terminar de bajar el sistema inmunológico? Pues el sistema inmune, mantenerlo bien alto, y según lo que leí, la tristeza
es de uno de los que los dispara y automáticamente pues bajamos las defensas. Sí, en estos días he tenido muchas consultas por depresión. Y la depresión tiene que ver mucho con el manejo del tiempo. Es decir, la depresión, el cerebro humano percibe el tiempo de manera lineal. O sea, le dice pasado, presente, futuro. Cuando una persona se queda demasiado en el pasado, se entristece, le da melancolía, le da depresión, se acongoja, porque cree que lo pasado fue mucho mejor o que perdió algo muy grande y se quedó en el pasado. Cuando yo me quedo en el pasado, tiendo a ser una persona muy depresiva porque los recuerdos, porque me duele, porque no lo tengo, porque lo perdí. Generalmente hay personas que pierden cosas, dinero, negocios, parejas, familiares, gente que se han muerto, entonces sienten pérdidas, son muy depresivos porque se quedaron en el pasado, no aceptaron o no han aceptado lo que sucedió en sus vidas. Y los que se meten mucho al futuro, están muy en el futuro, son personas que se vuelven muy ansiosas. ¿Por qué? Porque están siempre pensando en qué me va a pasar, qué me va a suceder, voy a tener con qué pagar la renta, voy a tener con qué pagar aquello o a esto, me irá a suceder aquello. Entonces se meten mucho al futuro y estar en el futuro pues los va a poner muy, muy, muy obsesionados. Entonces la solución a la depresión o a la ansiedad es aprender a vivir el presente, así de sencillo. ¿Y cómo vivo el presente? Pues el presente se vive desde la aceptación. Es cuando yo aprendo a conocer realmente, a ser consciente de lo que está sucediendo en mi vida y aprender a aceptarlo. Un camino a la aceptación es también el perdón, aprender a perdonar lo que está sucediendo en mi vida. Entonces, ahí es importante tenerlo en cuenta para distinguir entre ansiedad y depresión. Estar dentro del presente, aceptando lo que está sucediendo en mi vida. Qué bueno que haces el énfasis de esto, de vivir el aquí y ahora, porque a todos se nos escapa durante el día. Entramos en esa zona de confort, que no es ni buena ni mala, sino que entramos y tenemos que estar conscientes de vivir el presente. Si te hablo de otra enfermedad, si hablo, no sé, de cálculos renales, ¿qué podríamos decir allí? Bien, los cálculos renales son esas piedritas, sí, que todos conocemos, que dolorosísimos. Sí. Está muy relacionado con la rabia, rabias que no he solucionado, rabias de con mi trabajo, con mi familia, con un familiar, con un amigo, con algo. Entonces, ¿qué pasa? Esa se enquistan, sí, se enquistan esas piedritas, o se forman pues esos minerales, ¿cierto? Y al formarse ellos tratan de salir por la vía urinaria y claro, se enquistan en el riñón. Sí. Pero está el origen emocional de estas piedras es mucha rabia, mucho enojo. ¿Por qué? Porque la persona no ha solucionado esa rabia que ha tenido con la persona que lo haya tenido. Entonces, aquí la situación es aprender a saber qué me está pasando a través de mi cuerpo y empezar a solucionarlo, a gestionarlo. Yo quisiera también saber, Manu, el tema del colon, porque aquí hemos recibido muchísimas personas que se preguntan qué pasa con el cáncer de colon, qué es lo que realmente desarrolla esta enfermedad. Sí, interesante. Mira, todo lo que esté relacionado con el estómago, uh-huh, es familia. ¿Gastritis también ahí? Gastritis también, familia. ¿Ok? Todo lo del estómago es familia. El estómago es un órgano que tiene algo muy particular, es donde yo acepto o no acepto algo. Entonces, la gastritis está relacionada con que yo no absorbo algo, no me trago algo, no acepto algo. La gastritis es un problema de aceptación de lo que me está pasando en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, en los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema de no aceptación. ¿Sí? Entonces, cuando hay inflamación, también está relacionado con rabias y mucho enojo. Entonces, tenemos que aprender a distinguir, a conocer qué situaciones, qué emociones, con qué personas en la vida me están ocasionando un conflicto que no soluciono. Si es inflamación de colon, que es muy, 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 muy general en las mujeres, es porque hay enojos, hay muchos enojos, ¿sí? Con familia, relacionado con familia.
Si hay gastritis, está relacionado con que yo no asimilo una situación y me está costando mucho entenderla. Muy bien, Mario Tobón. Y por eso produzco mucho ácido clorhídrico. Tanto por conocer de este tema, tanto por identificar cuáles son las enfermedades que actualmente estamos pues pasando por ellas, algunos síntomas, que empecemos a identificar esto es evaluar qué estoy sintiendo, cuáles son nuestras emociones, desde allí partir antes de irnos, obviamente hay que ir al doctor, al especialista, al profesional, pero evaluemos qué es lo que estamos viviendo y sintiendo en nuestra vida. Ese mensaje final, cuáles son tus redes sociales, dónde podemos encontrar más información de este tema que es tan, tan interesante. Bien, es importante, primero que todo, aprender a gestionar las emociones y ahí entramos en el campo de la inteligencia emocional. ¿Sí? Me pueden encontrar en Instagram, Mario Tobón Coach, en Facebook, Mario Tobón Coach, también en mi página web, www.mariotobón.com, y allí en mi web van a encontrar muchas respuestas a preguntas sobre el origen de la enfermedad y la emoción. Lo importante es el mensaje de esta mañana, señoras y señores, a todo el mundo, es aprendamos a gestionar, a manejar las emociones, porque las emociones sanan o enferman nuestro cuerpo. Entonces, muy importante que seamos conscientes de que una persona sana mentalmente será sana físicamente. El cuerpo no puede estar enfermo si la mente está sana. Mario, ¿qué mensaje? Buenísimo. Buenísimo, a trabajar esa inteligencia emocional y te voy a invitar porque aquí en mi parque, tu casa, siempre tenemos muy buenas recomendaciones. Gracias por acompañarnos hoy. Con mucho gusto. Y ya está por aquí con nosotras Jessica. Jessica, como siempre, trayéndonos muy buenas recomendaciones, sobre todo para estos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos qué nos traes hoy, Jessica. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Hoy tenemos un producto maravilloso. Yo sé que ya les ha, pues ya lo conocen, es la mejor dicho, el Habita Francesa es el producto estrella de la compañía, por eso sigue acá para ustedes, porque llaman y siguen pidiéndolo para que esté en promoción acá en Telemedellín, mi parque, tu casa. Resulta que la Habita Francesa es un producto completamente natural, no genera dependencia, original de Dominus Natura. En la caja debe decir Dominus Natura con caja vino tinto y sellito doradito. Eso le va a dar la tranquilidad a ustedes que es un producto completamente natural y que tiene registro INVIMA. ¿Qué hace la Habita Francesa por usted? Primero, es que le va a ayudar a disminuir ese cansancio físico y mental, ese agotamiento severo, ese dolor muscular, esas noches que usted pasa eternas, muchas veces 3, 4 de la mañana esperando que amanezca, o en otros momentos duerme, pero al otro día se levanta más cansado que cuando se acostó. Suele pasar mucho. Resulta que ella contiene complejo B. ¿Qué hace el complejo B por nosotros? Él hace un montón de cosas. Lo primero es que hace un efecto analgésico en nuestro cerebro. Las vitaminas del complejo B son 8 y ellas se efectúan principalmente en nuestras neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Usted se siente cansado, el complejo B le va a ayudar. Usted no tuvo un sueño reparador, resulta que el complejo B que tiene la Habita Francesa lo ayuda a inducir al quinto nivel del sueño. ¿Cuál es el quinto nivel del sueño? Ese quinto nivel del sueño es cuando usted segrega melatonina. Resulta que la melatonina se puede comprar, mucha gente la compra, pero ¿para qué comprar algo que no es natural? Cuando su cuerpo lo segrega en la noche, su propio cerebro segrega la melatonina, el que usted necesita para relajar sistema inmune, sistema endocrino, sistema óseo, sistema muscular, y que tenga un sueño placentero, que usted al otro día se levante con energía, con ganas, con ese deseo de vivir, porque muchas veces no tener un sueño reparador inclusive nos lleva a la depresión y a la ansiedad que hablábamos ahorita. Así es, Jessica, y los televidentes de mi parque, tu casa, siempre se enamoran de este producto. Yo quisiera que le cuentes a todos entonces a partir de qué edad se puede consumir, cómo se puede consumir y otros beneficios que tenga. Maravilloso. Resulta que se puede consumir a partir de los 5 años, por ser completamente natural y con tener complejo B. Lo pueden tomar niños a partir de los 5 años, una al día. Ojalá al mediodía en el juguito, se puede masticar o lo pueden licuar, no hay problema. Y los adultos, 2, una en la mañana y otra en la tardecita noche, después de haber comido. ¿Qué ventajas hay en los niños? Muchas. Resulta que uno cree que ellos solamente crecen en estatura, en tamaño, los huesitos, sus músculos, pero también crecen sus órganos. Y entre órganos hablo el cerebro. Entonces, cuando le damos Habita Francesa a nuestros chiquis, una al día, vamos a lograr que ellos tengan complejo B y vamos a hacer de estos niños con la capacidad de tener aprendizaje, niños que absorban muy rápido la información por tener 8 vitaminas. Empecemos por la vitamina B12, que es bendita y es buenísima para el cerebro de los niños, y esta la tiene.
Y me encanta es porque es como una gomita, es fácil de que ellos la mastiquen. ¿Y a qué sabe? A fresa. A fresa. Y a mora. Tiene sabores de frutos rojos. Bueno, y hoy tienes una super promoción para nuestros televidentes. Cuéntanos qué nos traes hoy. Pues resulta que una sola caja de este producto en el mercado original de Dominus Natura, no se vayan a dejar confundir, por favor, que somos la única compañía que tiene la autorización en el país para distribuirla. Una caja vale 25 mil pesos más el envío, más el IVA. Hoy Dominus le va a enviar estas 5 que usted está viendo en pantalla por un precio muy especial. Por 59 mil 900 pesos son 100 pastillitas para todos en casa, desde el niño de 5 años hasta el abuelito de 90. Así que 5 cajitas por 59 mil 900 y si marca ya las líneas que aparecen en pantalla, usted se puede llevar una caja de tapabocas, en este momento las primeras 20 personas, de 50 unidades termosellados y una planchita que le estamos regalando a las mamás en este mes, así que marque ya 322-7172, 322-7172, en la línea 018000, y también tenemos un WhatsApp 300-448-8689. Jessica, me encanta, recordemos nuevamente, ¿cuántas pastillitas trae una sola caja y cuántas nos vamos a llevar hoy? Trae 21, pero hoy se van a llevar 100, porque se llevan las 5, más la caja del tapabocas, más la planchita, llamando ya al 322-7172 por los mismos 59.900 pesos. Si las personas quieren encontrar más información, ¿cuál es la red oficial de ustedes? Claro que sí, estamos como dominus.colombia en Instagram y en Facebook, y también estamos como www.dominus.colombia.com. Recordemos nuevamente, Jessica, que es importante que se tomen no solamente estas pastillitas, sino que lo tomen como un hábito. Así es importante, porque es que muchas personas se toman una y dicen, ay, no, ya no me quedé muy bien. No, es importante. Ella no genera adicción, pero es un alimento con complejo B. Así que si usted se acostumbra a tomarlas, usted se va a sentir con mucha energía. Jessica, muchas gracias. Gracias por acompañarnos siempre con estas buenas recomendaciones. A ustedes. Y nosotros ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se desconecten de Telemedellín. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Aquí en Mi Parque, Tu Casa, usted que está en la casita, que se está cuidando, porque no se hace un tecito, un chocolatico, un cafecito y se lo toma por mí, porque yo me estoy muriendo del frío acá y con unas ganas de un tecito bien rico. Pero acá estamos con la mejor energía y con el mejor calor humano, con todo este equipo de grabación que hoy está haciendo posible que Mi Parque, Tu Casa esté aquí, que estemos con ustedes hablando de herramientas y de vida saludable. Vamos a hablar en este momento con Mónica María Arango, ella es rehabilitadora cardiopulmonar y hoy nos va a hablar sobre el tema de cómo podemos rehabilitar pues nuestros pulmones después de haber pasado por pues un episodio y una situación como el COVID-19. Mónica, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Nos escuchas bien? ¿Estamos bien ahí? Sí, súper bien. Perfecto, empecemos por allí. ¿Qué es la rehabilitación pulmonar? Bueno, entonces les cuento. Básicamente la rehabilitación pulmonar es un plan de ejercicio que va enfocado para aquellas personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas. Cierto que lo que busca básicamente es mejorar esa sensación de ahogo o ese cansancio que tienen o que sienten debido pues como a su enfermedad pulmonar, o en este caso como estamos hablando de post-COVID, estos pacientes salen o quedan con estas deficiencias o con esta sensación y estos síntomas, y pues lo que busca es mejorar esos síntomas. Mónica, hola, te habla Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola Luisa, muchas gracias. A ti por conectarte con nosotros, por acompañarnos en este tema tan interesante, y quisiera preguntarte si hay alguna diferencia entre la terapia respiratoria y la rehabilitación pulmonar. Claro, es súper importante pues como tener claras esas diferencias, ya que los pacientes por lo general no suelen conocerlas, ¿cierto? Entonces pues la terapia respiratoria es básicamente un conjunto de técnicas que lo que buscan es mejorar digamos esas secreciones o mejorar la entrada y la salida del aire a través de ciertas técnicas. Entonces ahí es cuando el paciente nos dice que utilizaron las bolitas, el de soplar, los ejercicios de respiración, ¿cierto? Mientras que la rehabilitación pulmonar va más enfocado a un ejercicio. Entonces es cuando ponemos a los pacientes a caminar, a montar en bicicleta, a trabajar fortalecimiento de los músculos, buscando que el paciente regrese pues como a su actividad de la vida diaria. Muy bien, Mónica, todas las personas que
pasan por el COVID, todas tienen que llegar a hablar y a decir, necesito después de que me dieran el alta por una rehabilitación pulmonar, o no necesariamente, o pueden hacer la terapia. Bueno, hay algunos pacientes que no quedan con tantas secuelas o con estos síntomas como tal de los que les hablaba de un poco cansancio. Entonces, ¿cuándo llegan a nosotros? Básicamente cuando es ese paciente que salió de una estancia hospitalaria posiblemente prolongada o que el COVID le dejó como secuela esa sensación de ahogo muy marcada frente a actividades básicas. A veces refieren a ahogo para subir escalas, para bañarse, para hacer pues como sus actividades de su día a día. Entonces son esos pacientes los que llegan a rehabilitación pulmonar. Mónica, por ejemplo, yo tuve COVID y yo no me vi en esa situación de ahogo como muchas personas. Sin embargo, después yo me sentía muy cansada. De pronto muchos televidentes están diciendo, bueno, yo no tuve necesidad de ponerme oxígeno, pero sigo teniendo dificultad para respirar bien. ¿Cuál es esa invitación de parte de los profesionales para que las personas lo tengan muy presente y no dejen pasar más tiempo como para empezar a ser conscientes de esa mala respiración que estamos teniendo en este momento? Pues claro, digamos que eso suele pasar con frecuencia. Los pacientes que fue manejado en casa muchas veces refieren no haber sentido nada, pero con el día sí empiezan, o con los días sí empiezan a sentir ese ahogo y ese cansancio. Entonces pues es ahí cuando consultan y los mandan como a rehabilitación pulmonar. Claro que es supremamente importante porque eso les va a ayudar a mejorar esa sensación de ahogo que tienen. Muy bien, Mónica, ¿podríamos hacer algunos ejercicios en casa? ¿Podríamos empezar de alguna forma, alguna práctica que nos permita, pues, como le decía Luisa, pues ella pasó por el COVID, no se sintió muy ahogada, seguía un poco cansada? Algunas personas en ese momento pueden estar pasando por esa situación y dicen, ok, voy a ser juiciosa, juicioso, hacer esos ejercicios. ¿Es posible esto? ¿Es responsable hacer esto? Sí, claro, siempre hay que tener claro que para empezar una actividad física, ¿cierto?, o para empezar alguna, digamos, práctica de estos ejercicios, los pacientes no deben presentar fiebre, malestar general y digamos que todos estos síntomas ya hayan pasado, ¿cierto? ¿Qué ejercicios vamos a hacer? Entonces, podemos empezar en la casa caminando, utilizar el espacio más grande que tienen, si es que no pueden salir de la casa todavía. Y vamos a caminar en el espacio, podemos hacer trote en un mismo punto, podemos subir y bajar escalas. Si nos sentimos muy ahogados o muy cansados, podemos hacer pausas, respirar y volver a retomar. Ideal es que empecemos más o menos unos 10 minutos y que cada semana vayamos aumentándole hasta llegar a 30 minutos. Aparte de eso, digamos que tenemos que tener un componente también de fortalecimiento, entonces pues vamos a utilizar en la casa, si tienen pesitas o unas botellitas con agua, sería perfecto, o en algunos casos los pacientes también utilizan libras de arroz, por ejemplo. Entonces les voy a mostrar algunos de los ejercicios. Entonces vamos a coger las pesitas. Entonces vamos, cada ejercicio debe estar acompañado siempre de la respiración. Entonces tomamos aire primero y vamos a botarlo. Siempre tratar de que sea con una respiración con los labios fruncidos. ¿Qué quiere decir eso? Como soplando, por ejemplo, las velas del cumpleaños. Tomamos aire, botamos al frente. Otro ejercicio que podemos hacer, tomamos aire, doblamos los codos, tomamos aire y botamos. Lo ideal sería tratar de hacer ejercicios tanto con los brazos como con las piernas, ¿cierto? Entonces, si tienen una bandita elástica en la casa o si no, pues simplemente vamos a hacer uso del propio peso. Ponemos la bandita. Lo ideal es que la bandita quede en medio de los tobillos, pero ya que no, puede enfocarse muy bien, se las muestro desde ahí. Entonces tomamos aire y llevamos la pierna al lado. Recuerden siempre la respiración. Tomamos aire y botamos. La respiración es demasiado importante durante la actividad, tratando que no aguante la respiración para evitar que ciertas presiones en el cuerpo aumenten. Entonces tomamos aire y botamos. O también hacia atrás, tomamos aire
y votamos. Mónica, cuando hablas de tomar el aire, nosotros acá inclusive tuvimos en algún momento como la actividad de aprender a respirar. Y muchas personas todavía lo hacemos desde el pecho y no desde el abdomen. Qué bueno sería que en este momento aprovecháramos este espacio para que nuevamente recordemos cómo se debe hacer. Bueno, listo. Entonces, importante siempre sentarnos derechos en una silla pues cómoda, los pies bien en el suelo. Algo que pueden utilizar, digamos, para retroalimentar esa respiración sería poner las manos en el abdomen. Entonces tomamos aire por la nariz, siempre inflando el abdomen y botamos. Tomamos aire y botamos. Digamos que una manera de saber si lo estamos haciendo bien es siempre ver que el abdomen pues se distiende. Y una manera también de hacerlo sería respirar contra las manos. Eso hace que el paciente pues tenga como esa idea y sea más fácil para ellos. Entonces tomamos aire y botamos. Mónica, maravilloso, de verdad que muchas gracias por esas buenas recomendaciones. Muchas personas, de verdad que esta información es muy importante para estos días. Gracias por acompañarnos a través de la virtualidad porque sabemos que todos nos seguimos cuidando. No, muchísimas gracias por la invitación y espero que les haya servido a varios de los televidentes que nos acompañan hoy. Mónica, ¿nos regalas porfa tus redes sociales? Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como semde.ips, en Facebook como semde o en www.semde.com. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por tu tiempo, por conectarte, por todo. Un abrazo gigante, te cuidas bastante. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bueno, que estén muy bien todos, eso es lo que me gusta. Le voy a decir algo, cuando hagan ese ejercicio que nos enseñó ella de poner las manitos acá, respirar, piense en ese momento lo que está pasando, o sea, mis manos están en el abdomen, estoy respirando, mis ojos están cerrados y eso le permite a usted estar conectado con el momento presente, porque muchas personas dicen, pero es que ese tema del aquí y ahora a veces es duro, pero eso es una forma o un ejercicio que usted puede hacer, ¿sí ve? Digamos, el primer tema con este segundo. Me encanta, ¿sí me encanta. Me gusta. Bien. Pero también te quiero invitar a ti, por supuesto, a todos nuestros televidentes que todavía están a tiempo de ser parte de Medellín Palpita en sus territorios, y por eso acá tenemos a Mónica Orrego, ella es directora técnica de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Vamos con este video y después una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y regresamos con más porque vamos a hablar de plantas, de flores, de cómo tenerlas en la casa, así que no se muevan. Recuerden que hasta el 12 de mayo estarán abiertas las inscripciones de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios 2021. Esta es una invitación que hacemos desde la Alcaldía de Medellín para todos los procesos y medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en el marco de la ejecución de la política pública de procesos y medios que adelanta la Alcaldía de Medellín. Así que todos invitados, hasta el 12 de mayo estarán abiertas las inscripciones y recuerden que para obtener más información pueden ingresar a www.medellin.gov.co/movilización. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos en Mi Parque, Tu Casa, y ya tenemos a nuestra tercera invitada que nos va a enseñar a mantener las flores más bonitas o las plantas en nuestro hogar, ahora que queremos tener todos los espacios llenos de vida azul. Y nuevamente gracias por acompañarnos, tú que siempre nos tienes acá el set hermoso. ¿Cómo amanecen? Buenos días a todos en casa, ¿cómo están? Sí, hoy vinimos a contarles un poquito sobre pues, cuáles son las flores que, que recomendamos tener en la casa o comprar en la casa para que pues, nos dure más. Darles algunos truquitos de cómo hacer que las flores nos duren un poquito más, porque a veces hay flores a las que no nos gustaría comprar. Y también súper importante, cuáles flores no recomiendo tener cuando tenemos, por ejemplo, gatos en la casa. Me encanta, porque yo tengo dos felinas en la casa, dos niñas, les digo las niñas mías, pero a ver, entonces empecemos por el tema de... ¿cuáles son las flores que debemos de comprar? Todas son valiosas, pero digamos hay personas que nos toca tenerlas y no tenemos tanto tiempo para el cuidado. Entonces, ¿cuáles nos recomiendas? Y obviamente, ¿cuál es su corte y esos tipsitos para estas? Bueno,
Todas las flores, lo que yo recomiendo para todas, indiferente del tipo de flor que sea, es que cambiemos jarrón, agua cada 3 o cada 2 días y descortemos tallos constantemente. No permitamos que hayan hojas o pétalos en el agua, porque si no el agua se va a descomponer mucho más rápido. Y la otra, lo otro que les recomiendo es que mantengamos o alimentemos un poquito el agua. Yo a veces le digo a la gente, pongámosle un poquito de bicarbonato, porque el bicarbonato hace, la flor pierde, deja de recibir los nutrientes de la tierra, y ese bicarbonato hace que el proceso de descomposición del agua sea mucho más lento y además le aporta un poquito de nutrientes a las flores. Pero en un momentico, ¿un poquito es cuánto? Es que un poquito... Una cucharadita. ¿Una cucharadita? Y ya. Listo, perfecto. Cafetera. Listo. Una cucharadita de esas de tintico, para uno echar el azúcar al tintico. Tintera. Tintera, sí, sí. Cafetera. Sí, sí. Zuly, me quedó sonando algo, y es que tú dices, bueno, cada 2, 3 días hay que cambiar el agua. Sí. Y también se puede nuevamente cortar el tallito. Vuelve y se corta tallo, se limpia bien el jarrón y ponemos otra vez agüita fresca. Perfecto. Y listo, quedamos perfectos. Listo. Hasta ahí vamos bien, eso es general para todas las flores. Flores que nos duren más tiempo en la casa, porque a veces compramos rosas, pero las rosas a los 8 días ya están muy deterioradas. Entonces, sí, por ejemplo, voy a mostrarles esta que se llama Crasfedia, que a mí me encanta. Me encanta. Es una flor amarilla y tiene una ventaja, y es que cuando ya, aquí ya está seca, yo ya no le volví a poner en agua hace por ahí 1 mes y medio, y miren la que está todavía súper bonita. Esta flor se puede mantener 2, 3 meses después de que ya no recibe agua, puede estar tranquilamente en un jarrón, pones varias y se ven bonitas. Lo mismo esta, que se llama Chispa. Ella está así, llega así cerradita, y la chispa ya nos va abriendo. Incluso cuando ya empieza a secar, se sigue viendo bonita. Me encanta. Y esta que las abuelitas la conocen como la siempre viva, se llama Estatis, y esta viene en color blanco. Esa es la moradita también. Esta también viene blanco, morada, rosada, azul, que es un azul como, sí, es como un azul rarito, amarilla. Entonces esta es súper chévere si la ponemos varios colores, y te dura también muchísimo si no la tienes en agua. Okay. Ahí ya les conté unas que nos pueden durar. Otras que yo les recomiendo mucho son las heliconias. Las heliconias, que somos el país de las heliconias, sí, ¿cierto? Somos el país de las heliconias, una flor que además de que huele muy rico, dura muchísimo tiempo. Hay diferentes tipos de heliconia, yo les recomiendo que las usen. Lo que pasa es que es una flor de un tallo muy pesado, entonces cuando tengamos heliconias en la casa, pues tiene que estar en un jarrón que sea resistente para ellas. ¿Listo? Hay personas a las que les gusta, por ejemplo, todo muy verde, muy greenery, entonces yo les recomiendo mucho estas dos, que son pues el eucalipto, que nos da aroma, y este rusco, que el rusco, mientras no lo dejemos que le dé mucho el sol, te puede durar hasta 3 meses, y él así incluso solito se ve bonito. Tengo una pregunta, yo... Todas las que acabas de mencionar y las que nos acabas de demostrar, pues no llevan recibiendo agua hace un buen rato, sí, ¿cierto? Sí. ¿Las puedo tener así junticas en un jarrón sin agua? Uh-huh. ¿O estas qué cuidados tendrían después de sacarlas ya del agua y tenerlas ahí ya sequitas? Mira, estas particularmente junto con estas, yo las mantengo y las dejo ahí ya sequitas, incluso a veces les pongo unos tallitos de eucalipto. Sin agua, sin nada, las puedo dejar 3, 4 meses. Ok. Zuly, una recomendación, y aquí que estoy viendo pues diferentes floreros. Sí. Pues porque normalmente para la salita principal, uno siempre quiere un arreglo muy llamativo, bien bonito, pero normalmente es con flores que se pueden tener así como de estas y más uno solo, bajitas. Y uno solo, pero aquí tenemos 3. Ajá. ¿Cuál es la recomendación? Armonizar. Yo lo que más recomiendo es armonizar, o sea, no pongamos un arreglo pues demasiado grande que se vea todo muy brusco, pero en este caso, digamos, yo traté de jugar como con las alturas y con las texturas de las flores. Ahí tenemos también unas flores que nos duran mucho, por ejemplo, como las orquídeas, que es una flor que nos, uh-huh, que tiene una duración más larga, y es, ahí hay orquídeas cymbidium y orquídea dendrobio, que son las más chiquitas, y esas nos duran mucho más tiempo en un jarrón que, por ejemplo, una catleya, que es preciosa, es divina, pero es una flor que se deteriora mucho más rápido. Y es hermosa. Y es hermosa. Danos ese tip, por favor, de las personas que tenemos gatos en casa, ¿cuáles serían esas plantas o esas flores que no deberíamos de tener para evitar obviamente que nuestros gatos de pronto se envenenen o se intoxiquen? Bueno, ese es un dato súper, súper importante. Hay
voy a recomendar la primera, que es muy común que tengamos en la casa y que nos gusta mucho. Los lirios son una flor preciosa, es divina, a mí me encanta, yo la amo, Manu, yo sé que tú, a ti te encanta esa flor, pero es extremadamente tóxica para los gatos. El polen, las flores, el tallo, o sea, el lirio es extremadamente tóxica y algunos veterinarios relacionan el envenenamiento con problemas renales, o sea, incluso llegan a tener problemas renales. Yo no la recomiendo mucho. Y la otra es la flor de Pascua, que es la que regalamos en diciembre. Ajá. También es altamente tóxica para los gatos, les da problemas gastrointestinales. Entonces, pues ellos son muy curiosos, son extremadamente curiosos, todos se lo quieren probar, llevar a la boca, y yo no recomiendo esas dos. Bueno, hoy es lunes de Cápsula de Bienestar y aquí tenemos un tema que me encanta, que nos comparte Jaime Ángel, mentor de vida, y es cómo podemos escuchar nuestro corazón, cómo podemos escuchar desde el amor. Aquí está nuestra Cápsula de Bienestar. Hablar de salud es hablar de armar un rompecabezas. Se trata de encajar, unificar o integrar diferentes elementos o componentes que hacen parte de nosotros. Ahora, para armar un rompecabezas necesitamos una guía que nos muestra qué es lo que estamos armando y dónde va cada ficha. Ahí es donde entra el papel de tu corazón en términos de generar salud. La inteligencia del corazón conoce esa imagen de la salud, cómo es que funciona esa armonía de nuestro organismo. Desde el aspecto espiritual, generando conciencia de ser, fluidez emocional. En la parte mental, dando claridad. Y en la parte física, el rendimiento de todo tu organismo. Entonces, si quieres generar esa salud, necesitas conectar con esa inteligencia de tu corazón. Y una manera sencilla de hacerlo es un ejercicio que puedes practicar todos los días y que se llama ARRA. ARRA. Esto es amor y risas, risas y amor. Y lo que vas a hacer es colocarlo en tus mañanas y en las noches. Encárgate de que cuando inicies tus días, conectes con el amor y con la alegría, algo que te haga sonreír. Y cuando termines tus días, busca algo que te hace sonreír y termina conectado o conectada con el amor. Así, conectarás con tu corazón y permitirás que él comience a armar el rompecabezas de tu salud. Conectarse con el corazón, conectarse con amor. Zuly, redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde te podemos apoyar? En Rosa Púrpura Taller Floral, en Instagram, y en la misma red en Facebook. Ahí estamos. Zuly, una invitación para todas esas personas que este fin de semana, por las fuertes lluvias, se vieron muy afectadas. ¿Dónde podemos apoyar también a tantas personas que lo necesitan en este momento? La mejor forma de apoyar a nuestros pequeños floricultores es comprar flores. Es tener conciencia que, bueno, tener flores en casa no solamente ayuda a un pequeño floricultor, sino que también nos va a llenar de mucha felicidad y de mucha vida el hogar. Pero apoyemos a esos pequeños floricultores que, pues, por lo menos las familias que se vieron afectadas con la granizada la semana pasada de Santa Elena no vieron abrir esas flores para poderla traer a casa. Entonces, apoyemos a esos pequeños floricultores. Compremos en mi floristería y en todas las que se puedan, porque todas apoyamos a los floricultores. Así es. Mil gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, por tus buenas recomendaciones, y vamos a apoyarlos. Así es que nos vamos, mañana tenemos la cita aquí en Mi Parque Tu Casa, 9:35 en la mañana. Nosotras vamos a estar bien cumpliditas con más información, con más herramientas de vida saludable. Nos vamos a tomar un chocolatico para este frío. ¿Me va a invitar? Sí, por supuesto. Nos vamos, chao, chao, que estén bien.